Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a solicitar un microcrédito a través del aplicativo Yape. Recuerden que tienen que tener la última actualización del aplicativo Yape, que está disponible a partir del 18 de agosto, si no me equivoco, en el cual está disponible ya los microcréditos. Entonces vamos a ingresar al aplicativo Yape para seguir los pasos o para ver los pasos que necesitamos seguir para solicitar un crédito. Entonces nos vamos a dirigir a la parte superior donde están las tres líneas, en el cual nos va a mostrar entre una de las opciones la nueva opción que es créditos. Ingresamos y nos da dos opciones que son conoce sobre los créditos, en el cual nos va a dar algunos alcances de los créditos de Yape, y la opción comenzar. Entonces ingresamos a la opción comenzar. En este caso automáticamente solo me permite la opción de solicitar el importe de 150 soles. Me imagino que una vez que se cancele esta deuda podrán darme hasta 200 soles, dependiendo de la evaluación crediticia. Entonces, el único importe que puedo seleccionar en este caso es de 150 soles. El siguiente paso es elegir la fecha, y en este caso nos va a dar una serie de fechas, ya incluyendo los intereses. Por ejemplo, si seleccionamos que voy a pagar el 4 de septiembre, me va a cobrar 3.89 de interés y prima de seguro desgravamen. Entonces este 3.89 ya incluye el interés y la prima de seguro desgravamen. Si seleccionamos una fecha posterior, por ejemplo el 9 de septiembre, ya nos van a cobrar 5.20, y la fecha máxima al cual me permiten seleccionar es de aquí un mes, al 19 de septiembre, y en el cual me estarían cobrando 7.80 de interés y prima de seguro desgravado. Entonces en este caso solo vamos a seleccionar la primera fecha que es disponible, que es el 4 de septiembre. Cabe mencionar que este préstamo o este crédito se puede pagar de manera anticipada, vale decir que lo podemos pagar antes del 4 de septiembre a través de banca por internet. Entonces vamos a seleccionar en este caso el 4 de septiembre, nos van a cobrar 3.89 de interés. Entonces elegimos esa fecha y ahora vamos a continuar con el siguiente paso. Nos va a dar el detalle del crédito. En este caso nos va a cobrar 153.89, que viene a ser el crédito 150 y el interés más el seguro desgravamen 3.89. Y fecha de pago tendríamos el 4 de septiembre. El cobro es automático, se va a cobrar automáticamente de la cuenta con el cual está asociado el Yape, en este caso la cuenta BCP. Entonces vamos a clicar en siguiente y nos va a dar las condiciones generales del crédito y seguro desgravamen. Nos indican que los documentos de crédito y certificado de seguro llegarán a nuestro correo. En este caso nos va a indicar el correo al cual nos van a enviar. Tenemos una hoja resumen en el cual nos muestran las características generales, por ejemplo, que está en monedas soles, el monto es 150 y el número de cuotas es una sola cuota. Así sea el importe de 200, siempre va a ser una sola cuota. También nos indican sobre las tasas de interés, que en este caso nos indican que la tasa de costo efectivo anual es de 83.9%, y nos muestra el importe total del interés a pagar por el crédito, que es 3.81. También nos van a indicar qué conceptos se aplican en caso de incumplimiento.
La tasa de interés moratorio será de 12.51% en soles. Comisiones y gastos mensuales. La comisión por envío de estado de cuenta correo es sin costo. El seguro de desgravamen, en este caso nos va a indicar el nombre de la compañía, por ejemplo Pacífico Seguros, el número de póliza. También nos va a mostrar el contrato de crédito personal, en el cual vamos a tener todo el detalle de este crédito. Tenemos también la opción de ver el cronograma de pago. En este caso solo es un pago. Nos va a mostrar el detalle del crédito que estamos solicitando, por ejemplo el 20 de agosto, y la fecha de pago es el 4 de septiembre. Y para continuar solo tenemos que aceptar estas condiciones. Entonces en este caso voy a aceptar las condiciones. Me va a llegar un código de validación a mi celular. En este caso me va a llegar a través de un mensaje de texto. Y mi código de validación es este de 6 dígitos numéricos. Entonces ingresamos ese número. Para terminar vamos a confirmar el crédito. Nos indica que el crédito estará disponible en tu cuenta en los próximos minutos. Y ya me llegó un mensaje en el cual me indica que el crédito ya está disponible en mi cuenta Yape. Esta constancia la podemos descargar para poder visualizar. Entonces, esta sería la manera de solicitar un crédito a través de Yape. Y para poder visualizar si el crédito efectivamente ya está en Yape, vamos a ver los últimos movimientos. Como pueden ver, acá dice crédito Yape por 150 soles. Entonces ya tenemos el crédito Yape. ¿Cuál podemos ver el detalle de este crédito? Y nos recuerda que tenemos que tener saldo en Yape en la fecha de cobro. Y nos indica que así cuidamos nuestro historial crediticio. Entonces, para el 4 de septiembre tenemos que tener por lo menos 153.89 soles para que Yape se pueda cobrar automáticamente este crédito. Pues bien, eso sería todo por este video. En un próximo video estaremos viendo cómo realizar un pago anticipado a través de banca por internet o la app de PCP.